UFED es el nombre del programa de la compañía israelí Cellebrite para extraer información de teléfonos móviles por el cual la policía científica logró recuperar el 100% de la información que estaba borrada del teléfono celular del ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, según informaron hoy nuestros compañeros de Las Cosas en su Sitio. Estos datos fueron borrados por Astesiano antes de ser detenido y eran una pieza clave en la causa que lleva adelante la fiscal Fossati. Para entender cómo funciona esta tecnología, estamos en contacto con Javier Smaldone, consultor informático, administrador de sistemas y programador. Bienvenido, Javier, y gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno. ¿Cómo estás, Javier? Vale aclarar también que Javier es argentino, ¿no? Sí. No sé si estás al tanto de la actualidad de la noticia y tampoco es el fin de la entrevista, pero aclararle a la gente que Javier es de la Argentina. Que hace poco tuvieron un caso de investigación también de celular, de información borrada, con el caso de Sabaj Montiel. Sí, exactamente. Estuve viendo, estuve leyendo, vi las idas y vueltas que hubo entre que se había recuperado un 2%, que después pasó a ser un 100%. Estuve leyendo sobre el tema. Bien. Javier, para que esto lo tenés que explicar para los que no entendemos nada de tecnología, ¿no? Así que vas a tener que ponerte bien en idioma español. Sí. Queremos entender cómo funciona esto porque, bueno, uno siente que de pronto, si tiene algo que ocultar, borra sus mensajes de WhatsApp, de un chat y ya está. Y sin embargo, con esta tecnología queda demostrado que no. Claro, aquí el primer problema, y esto lo sabemos todos bloqueamos nuestro teléfono. Sí. Sí, yo creo que hoy en día casi nadie tiene el teléfono abierto, salvo un niño por ahí, pero todos tenemos el teléfono protegido por un patrón, una huella digital, reconocimiento facial, ¿sí? Lo que el dispositivo permita, lo que más cómodo nos quede. Entonces, el problema aquí, en general, suele ser cómo desbloquear el teléfono para luego acceder a la información que está adentro. Bien. Además, puede ocurrir que la información que está en el teléfono además haya sido borrada, en cuyo caso también siempre se puede recuperar al menos una parte de esa información. Pero el primer problema suele ser, como le decimos, abrir el teléfono, desbloquearlo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo operan estos aparatos? Esto es básicamente es un software que corre en una computadora común y uno conecta mediante un cable USB el teléfono, y el software lo que hace es atacar el teléfono. Atacar es un término que usamos en seguridad informática para, a ver, ¿cómo decirlo? El programa trata de hackear de alguna forma el teléfono. Bien. Trata de, aprovechando vulnerabilidades conocidas que pueda tener ese dispositivo, hacer uso de alguna de ellas para lograr saltarse esa protección que tiene el teléfono para no ser desbloqueado. Javier, perdón que te interrumpe, porque ahí me surge la primera pregunta, porque hablas del teléfono y los sistemas son todos diferentes. ¿Son diferentes los caminos según el celular que tengas? Exactamente, según marca, modelo, el nivel de actualización que uno tenga del software del teléfono, ¿sí? A veces un teléfono de la misma marca y del mismo modelo, si está desactualizado, si tiene una actualización, supongamos, a septiembre del año pasado, con esta herramienta lo puedo abrir. Pero si el mismo teléfono, yo le actualicé el software a julio de este año, ya no. ¿Sí? Además, también, para sumar a la complejidad de esto, hay que ver qué versión de la herramienta yo estoy usando, del UFED. ¿Sí? Y qué licencia tengo, porque tenemos versiones que van cambiando, se van actualizando a través de los años, y además tenemos licencias, depende de qué producto compramos, si compramos un producto estándar o compramos la licencia premium, bien, que habilita otras técnicas para hacer otras cosas. ¿Sí? Entonces, sí, es un lío. Está. Es complejo. O sea, lo que saco de conclusión por ahora es que en realidad tener esta tecnología no es garantía asegurada de que consigas la información. O sea, depende de tu celular, de la actualización de tu celular, del software que tenés, de un montón de variables que pueden darte más o menos información. Exactamente. ¿Y yo qué veo desde afuera? ¿Puede pasar que alguien haya probado con esta herramienta, intentado abrir determinado teléfono, este teléfono que nos ocupa, y no haya podido, o haya podido solamente acceder a una parte, y después con una versión más actualizada y completa del mismo software
haber podido obtener todo el contenido del celular, sí se puede. Bien. Puede pasar. Bien, o sea, puedo Sí, hacer de más de un hecho, aquí intento, digamos. con el celular de Sabah Montiel, quien atentó contra la vicepresidenta argentina, pasó una cosa similar. La Policía Federal Argentina no pudo abrir el teléfono, pero después otra fuerza, usando la misma herramienta, pero otra vez, quizá una versión con una licencia premium, sí logró recuperar el contenido. Es muy difícil saberlo desde afuera. Los que en estos procesos siempre es vital el control de partes, o sea, los peritos informáticos de las partes, de la querella y de la defensa que monitoreen cómo se hace el proceso, ¿sí? Porque si no, es algo que pues, de ahí puede salir cualquier cosa. Es tan fácil decir, no pudimos recuperar nada, como pudimos recuperar esto, y esto es todo, no hay nada más. Claro, y es la palabra Y de desde quien lo afuera, dice contra. exacto. O O sea sea, que hay que. una cuestión de derecho procesal, digamos, en donde los peritos tienen que intervenir en estos procesos y peritos expertos que conozcan estas herramientas para ver realmente qué se está haciendo. Bien, hoy Fuentes informaba a nuestros compañeros de la mañana aquí en la radio que se había llegado a un 100%. Nosotros como, y esto haciendo trabajo periodístico al aire, por esto que nos decís vos, es necesario como tener también otras miradas para saber realmente cuál fue el proceso resolutivo para el acceso a esta información, teniendo en cuenta que a veces se puede creer que se accedió a un 100% y tal vez no lo es así, o el técnico que lo hace sabe darse cuenta si accedió o no a toda la información. Exacto, y más habiendo información que se supone o se sospecha que fue borrada, sí, bueno, ¿cuánto de lo que recuperé es lo que había ahí antes de borrarse? ¿Es todo? ¿Cómo sé que es todo? ¿Eso se puede saber? Se puede llegar a saber, es difícil, pero bueno, desde afuera es más difícil todavía. Bien. En estos casos judiciales sí o sí tiene que haber peritos, no sé si son peritos tecnológicos o cómo se los define, de ambas partes. A ver, debería haberlos por una cuestión de salud del proceso, para evitar justamente estos interrogantes y que cada uno elabore su teoría favorita. La realidad, lamentablemente, es que muchas veces no lo hay. Me remito al caso que citaba recién del atentado a la vicepresidenta Sí. argentina. El peritaje lo hizo gente de la Policía Federal, supuestamente en presencia de una jueza, pero la vicepresidenta no se había constituido como querellante todavía, entonces no había podido designar perito. Claro. Por eso quedaron las dudas que quedaron de qué pasó realmente. Falló el proceso, no se pudo obtener nada, después sí se obtuvo, pero queda una duda ahí. Y que bueno, yo no soy abogado, pero muchas veces eso después se aprovecha para pedir nulidades. Es decir, toda esta prueba que se obtuvo, ¿cómo se obtuvo? ¿Quién ejerció el control de parte? Ajá. Y puede pasar, hemos tenido casos aquí en Argentina de casos de corrupción enormes, que había una computadora llena de emails que probaban todos los negociados y los envíos de dinero y todo, y esa prueba fue impugnada porque se hizo mal el procedimiento para extraer los datos. Y era algo que todos sabíamos, que ya con eso bastaba para condenar al funcionario. Y lamentablemente no se pudo usar en el proceso penal. Claro, a ver, obviamente la claridad y las garantías en los procesos siempre son importantes, pero cuando se tratan de temas de interés público con tanta intensidad como por ejemplo el nuestro o el caso de ustedes, aún requieren de más transparencia. Eso, imagino que con el correr de las horas, eso, la información esta se dio hoy en la mañana, con el correr de las horas vamos a poder conocer un poco más de cómo se dio el procedimiento. Vos decías que hay licencias, o sea, que tenés como más premium o que te deja acceder a menos información. ¿Qué pasa con el tema generalmente de los estados? O sea, ¿a qué tipo de tecnología de avanzada de esta tecnología acceden? ¿Y cómo es el tema del contrato? O sea, es un software que solo puede utilizar la justicia, los estados, o sea, ¿quién lo puede usar? Bueno, estas empresas, y hay varias, Cellebrite es una, es israelí, hay varias más, dicen solamente vender estas herramientas a estados, ¿sí? Para ser usadas por fuerzas de seguridad. En algunos casos se ha descubierto que no necesariamente esto es cierto.